Sábado 2 de agosto, Los Pingüinos y Radio Ranita te invitan al Pingüi Fest, con bandas invitadas como Ludy Rage, Destroyer y Karma. Evento patrocinado por Fabio's Pizza, una pizza para todos. Dolchería Rangel, La Mordida, Los Cafetales, café y algo más, y Carnicería Rodríguez. Te quedarás helado. Atardecer Ranchero, un programa musical con sabor a nuestro México. Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es. Ay, escúchenos de 6 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, por el 103.5 en la banda de FM y por www.radioromita.com. .mx, señal generada desde Romita, Guanajuato, México, con proyección internacional para todo el mundo. Las escuelas con luna y estrella, y así. Gaste más su dinero en gas, invierta en un calentador de agua solar, se paga solo en muy corto tiempo y dispondrá de agua caliente de día y de noche. Alcanzan temperaturas de más de 90 grados, fabricados en acero inoxidable con una vida útil de 20 años. Ahorre en casa y en todo tipo de comercio. Visítenos aquí en Romita, salida Silao, kilómetro 1, local 7, junto al Salón Santa Cruz. Teléfono 472-122-7289. TRC, Energía y Soluciones. Radio Romita, internacionalmente la más perrona de Guanajuato. Familia Hernández, de Santa Culapos a nuestros tíos familiares que nos escuchan en California. Y todos escuchamos Radio Romita, la doble R, 103.5 FM. De parte de Ana Cristina, de parte de Elise de Estefanía, de María Elena. Escuchas la doble R. Estamos de regreso, son 8 de la mañana con 19 minutos. Pues yo ya casi me retiro, más esperando a don Toño. Los miedos infundados. Algo, don Anshin, que nos dijeras al respecto. Pues no, ahí sí me quedo así. ¿No te espantaban cuando estaba chiquita? No, fíjese que tanto como espantarme, no. Nunca he sido tan miedosa a las cosas extra normales. Soy como que más miedosa al realismo. Sí, porque ya ven las películas de terror, la sí. Leyenda, los mitos, todas esas cositas. Freddy, viene la llorona, duérmete porque ya lo saben pasar aquí por la calle del agua, la calle Rocha. Fíjese que yo sí soy bien miedoso, si veo una película de terror no puedo dormir uno o dos días. Casi realizó un exorcismo en su recámara. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, no, bueno, las películas que a mí me han impactado más de terror, pues yo creo que son las japonesas. Japón tiene muchísimo terror. No sé, tanto las de La Maldición, que han sido de las películas que más me... Las cinco películas son las que más me han quedado, así como de que de repente tengo en la mente mi ociosidad y aparece la niña de... Pero así miedo de tenerle, no le digo, ¿qué vale? ¿Cómo estás? Sí. Hola, pásale. Sí, estás en tu casa. No, que nunca hay que darles entrada a los espíritus, ¿verdad? Pero... No.
que realmente, pues yo creo que ya metiéndose esas situaciones un poco más complicado. Más complicado, ¿verdad? Pero yo creo que lo más importante es aceptar los retos en vida de cada uno de nosotros y tomar la debida precaución, ya que a veces, según lo que leí ayer, el miedo es parte que nos crea la precaución, el ser prudentes para hacer las cosas. Así es. Para llevar las cosas de tal manera de que el decir no tengo miedo a un carro, pero si te atraviesas a él, sabes que te van a atropellar. Te va a hacer. Decía por ahí un saludo ahí a nuestro amigo Lucito Ayala, a los Chirales, que decían, yo no le tengo miedo a las balas, sino al trancazo que van a dar, ¿verdad? Así es, o por ejemplo ahorita que hablábamos un poquito de muertos, ¿no? Mi viejito que en paz descanse siempre decía, es que yo no le tengo miedo a los muertos, le tengo más miedo a los vivos y a las decisiones que van a tomar. Así es. Comentaba, por ejemplo, ahorita el amigo Fred, y tenemos miedo a cómo va a reaccionar el otro a la vez. Así porque es. No sabemos de qué forma va a explotar y qué va a hacer. Por eso psicológicamente sabemos de antemano que muchas de las veces en nosotros mismos ocurren los problemas de suicidio, ¿verdad? Porque los asesinatos. Asesinatos. Es que cuando esto explota en contra de nosotros mismos, en contra del mismo ser, ¿qué puede hacer? Pero como quieres dentro de él. Pero a veces no se queda ahí, sino lo que está afuera. Lo que comentaba Toño ahorita respecto a ese núcleo de la Tierra, que como es energía, busca un punto de salida y por cualquier fractura que haya, ahí va a salir y va a explotar eso y va a dañar todo. Así somos nosotros, cuando explotamos, no nada más nos dañamos nosotros, sino todo nuestro contorno. Bueno, pues ya llegó nuestro amigo Antonio Cruz Morán. Le damos nuevamente la bienvenida. Y yo desgraciadamente... ¡Bravo! ¡Bienvenido, Antonio! Los voy a dejar en buenas manos. Yo desgraciadamente, aunque aquí Freddy dice usted y sus actividades, pero pues yo creo que es parte del juego. Así es. Tengo que retirarme. Nos dejo con Antonio, con aquí con nuestra amiga, nuestra invitada. ¿Cada cuándo vas a venir? Cada que no me dé sueño y me levante temprano. Bueno, perfecto. No se cree, esperemos que diario. ¿Verdad? Muy bien dicho. De lunes a viernes. Así bueno. No se compromete y no queda mal. Así es. Como otras personas. ¿Verdad? No quieres decir quién son, pero por aquí estamos. ¿Qué? Bueno. A ver, pues yo les deseo un excelente día, cuídense mucho, mucha precaución, que precisamente es parte de autodefensa de los miedos. Tener precaución, ser precavidos y seguiremos adelante. Y hay que enfrentar esos retos para así lograr a esos éxitos. Ese cambio. A esos éxitos, a esas metas. Y pues hay que echarle muchísimas ganas. Los dejo en buenas manos con nuestro amigo Antonio Cruz Morán. El señor Freddy, no sé si será quedar aquí. Un ratito nada más, un ratito. Bueno, pues pasen un día súper bonito. Los escucho, me escuchan por la tardecita, recuerden. Estoy de 6 a 8. En Atardecer Musical Ranchero. ¡Ay, qué mucho sol!
Radio Romita, internacionalmente la más perrona de Guanajuato. Sábado 2 de agosto, Los Pingüinos y Radio Romita te invitan al Pingüi Fest, con bandas invitadas como Ludy Rage, Destroyer y Carla. Evento patrocinado por Fabio's Pizza, una pizza para todos. Dolchería Rangel, La Mordida, Los Cafetales, café y algo más. Y Carnicería Rodríguez. Te quedarás helado. Centro de Nutrición Rossi, ubicado en calle Rocha, número 6. Los mejores productos naturistas para su salud y belleza. Atendido por su propietaria, la maestra Chita, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 9 a 4 de la tarde. Centro de Nutrición Rossi, patrocinador de Radio Romita. El show de Toño y Freddy, donde te divertirás con la mejor música tropical, comentarios, entrevistas y muchas cosas más. Escúchalos de 9 a 10 de la noche de lunes a viernes, aquí en Radio Romita. Perdón. Muy bien, pues estamos de regreso. Ya me dieron la bienvenida y todo. ¡Brava! Yeah. Ya llegó Don Toño. Bien, pues aquí estoy, ¿verdad? Esto, es que esto de ser amo de casa a veces es medio estresante, porque tienes que partirte en mil pedazos, ¿verdad? Estar aquí y allá. Sí, claro. Tienes que cumplir. Tengo que cumplir. No, y así debe de ser. ¿Qué hay? Son las 8:33. ¿Qué hay? ¿Qué hacemos? Estábamos platicando aquí algunas cuestiones sobre, pues, las comunidades, municipios, estados que están muy rezagados en muchos aspectos, de que toda la mentalidad la tienen como que de los años 20, 30. Por ahí se quedaron atoraditos en la línea del tiempo y no hay una progresión. Yo creo que hay en muchos aspectos, ¿no? Sí. En muchos aspectos existe ese, más bien la modernidad te ha rebasado. Y sí, este retroceso que debería, ¿verdad? Digo, no retroceso, sino este rezago, pues más que nada se debe a que hay descuido en la educación, hay descuido en todo tipo de cosas que vengan a permitir el avance de nuestra sociedad, ¿no? Así es. Cada quien llega y hace lo suyo para él y se olvida de... Porque a mí me sorprendió cuando yo llegué a Romita, dije, bueno, pues Romita es una ciudad que tiene 56,000 habitantes, 25,000 habitantes aproximadamente o más son los que estamos en la cabecera municipal. Y no tiene un cine. Ni un teatro. O sea, se adaptan muchas veces los cines para hacer obras de teatro, ¿verdad? Pero no existe. Y yo me acuerdo que en algunos pueblitos de por allá por Veracruz o Puebla, yo veía que tenían su cine. Así es. Sí, había algún empresario que se encargaba de... pues siempre, ¿verdad? Pues nos volveremos empresarios, Don Toño. Claro, pues no hay cine, yo creo que de ahí hace falta, ¿verdad? ¿Sí o no? Cine, teatro, que aquí no saben ni qué significa, yo creo, la palabra teatro. ¿Qué significa, Don Toño? Theater. No, theater. Diga qué significa, no cómo se pronuncia en inglés, Don Toño, por favor, no me hagas, no la digas, ¿qué quieres? Quiero opacar. Sí, presumido. Algún día me iré a Estados Unidos y aprenderé English Pit English. No, yo aprendí de grande. Me hiciste una canción. No, sí, yo creo que mientras, y es que es precisamente los jóvenes, esta juventud pujante que viene, son quienes se van a encargar de transformar nuestro entorno, Romita.
Yo considero que esa es nuestra obligación como jóvenes. Sí, pero pues como que nos va ganando un poquito la pereza, ¿no? Usted hablaba un poquito de la educación, y es cierto lo que muchos maestros, bueno, ahorita muchos de los maestros más estrictos que yo tuve en la secundaria se están jubilando, porque ya no les dejan ser estrictos. Y acaban de abrir la SEP acaba de dar la orden de que el alumno, con el simple hecho de estar inscrito, el maestro no tiene el derecho de reprobarlo, aunque el alumno vaya o no vaya a clases. Entonces, bueno, entonces, ¿en dónde nos estamos quedando? ¿Qué quieren, un país completamente ignorante? Sí. ¿Sí? ¿Sí queremos eso? No, no, yo no. Déjame que llegue a ser presidente municipal. No, estás hablando del gobierno. Ah, sí, claro. Sí, es lo que quieren, porque para eso están trabajando. Y desafortunadamente no nos atrevemos a decirlo, ¿no? Los maestros, en vez de alzar la voz, pues ¿qué han hecho? O sea, mis respetos para mis maestros, y los quiero mucho y les mando un mega saludo, sobre todo al profesor Frank, que se jubiló. Y ¿qué vamos a hacer, no? Los niños, los adolescentes ya no quieren ir a la escuela. Y considero parte importante a la familia el que los padres de familia digan, hijo, pero es, hay veces que ya los padres de familia se desaparecen, y entiendo que muchos tengan que trabajar, en mi caso se trabajó, pero pues también estaba la parte de, ¿y la escuela? ¿Y el estudio? Ya estudiaste, mis papás parecían grabadora descompuesta, ¿no? Ya estudiaste, ¿no? Entonces esta parte también de la familia, que debe de involucrarse en el fomento de la educación, y que si el gobierno no quiere dar educación, nosotros exigirla. Pues que estamos en un país, somos un país pasivo, no activo. Los sí. Pocos que se rebelan o hablan o piden, terminan los callan. Terminan muertos, bueno, pues ahí está. Encarcelados. Hay muchos ejemplos, ¿no? Así ahí es. Está. Elba Esther Gordillo, ¿eh? Ella no está muerta ni está encarcelada, don Toño, anda de gira artística por todo el mundo. Así es. Y además, eso sería, si por si acaso está prisionera, es políticamente hablando. No es porque haya sido una ciudadana que haya querido sacar adelante la educación. Era una excelente maestra. ¿Y dónde se perdió? Sí, ¿dónde quedó, don Toño? No, pero ya viéndolo desde este punto de vista, pues al final de cuentas, todos somos responsables de lo que nos pasa. Claro que sí. Sí. Todos dejamos de hacer algo. Exacto, y por ahí alguien decía que los mexicanos tenemos el gobierno que nos merecemos. El que pedimos. ¿Por qué? Porque pues ha habido tiempo en el que nos hemos quedado de brazos, porque ha habido, yo pienso que en este tiempo existe una frustración dentro de nosotros mismos, porque la revolución nunca tuvo un final, porque la independencia tampoco tuvo una conclusión, porque todos esos movimientos sociales que se dieron en México no se concluyeron. El movimiento de la revolución de 1910 te hablaba de promesas, cambios y que ahora sí... Reformas. Ajá. Y no se le dio continuidad, y hasta ahí se quedó, nada más como una revolucioncita mexicana, hasta allí. Entonces, nuestro país, nuestro México, pues siempre ha vivido en la inestabilidad, porque hemos tenido movimientos desde antes de 1810. Así es, pero... ¿El movimiento del 85? Sí, todos los... Ese sí, fue el temblor, ¿no? Ah, el temblor, me quedé así, ah, caray, ya me movieron. Ya. No, pero, ahí ya se me olvidó lo que iba a decir. ¿Ya ves cómo desestabilizo las cosas? Sí, ya me voy. A lo que voy es que no ha habido un momento de tranquilidad, como cuando después que de la lluvia, ¿verdad? Después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Así es. No ha habido un momento en el que todas esa intranquilidad se calme, ¿verdad? Se estabilice. Hemos visto, por ejemplo, países que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que fueron, como por ejemplo Alemania, que fue acremente violentada por los otros países, y sola Alemania pudo en contra de todos.
Ahora, salieron de su crisis, salieron de todo su problema. Los japoneses, que también fueron otro país masacrado, ¿verdad? Salieron también de su crisis y no les llevó mucho tiempo. Así es. Rusia, a pesar de sus situaciones que vivió con el estancamiento que tuvo con el socialismo, optó nuevamente por regresar al capitalismo y se ha convertido, ha continuado siendo una potencia mundial. Así es, México. Pero ¿sabe qué es el problema de México? Que confunde la revolución con guerra. Siempre quiere, si hablamos de una revolución, cree que estamos hablando de una guerra, cuando en sí revolución es cambio. Si ven, decía Oscar Wilde, ¿no? En un mundo donde todos creen tener la razón, donde todos dicen mentiras, quien se atreve a decir la verdad es un loco. Es cierto. Oh, ahora entiendo por qué me dicen que soy loco. ¿Qué hubo? Wow, entonces aquí estamos puros locos. Sí. Bueno, locos, nos vamos a... ¿Quién fue? Duro y a la cabeza, ¿eh? Duro y a la cabeza. No, así como todo, como la como tiene que ser. Vámonos a un corte musical con un tal José Emanuel. ¿Ok? Esto a petición de... Por ahí tenemos un fan muy cercano. Sí, claro. Y quiere escuchar un tal José. Muy bien, vamos a ver qué les parece. Solita al mercado, del mercado al campo y del campo al café, a ver a José. Y él se levantaba sin decir palabra rumbo del café. Cuando ella llegaba, vete ya mujer. Era un señor jugando dominó que tomaba Barnier y que entre vaso y vaso tiraba los dados sin pensar siquiera que tenía que verla. Y el tal José se le metía en la cama y sin ningún te quiero le daba la espalda y ella no vivía ni le replicaba. Ay, la señora que siempre iba al campo pensando en José comenzó a olvidarse de su candidez. Y un día de soles miró a un hombre joven después de las tres. Se fueron mirando y en una mañana se dieron la mano. Señora, yo sé que su señor se llama José. Señora, yo sé que su señor un tal José. Y la señora lo tomó del brazo y se fueron andando por aquellos campos entre los trigales, ella y el del brazo. La señora pensó en un chiquillo con el pelo largo del color del trigo y cómo había perdido el tiempo llorando. Y el tal José que regresaba a casa vio con sencillez al abrir la puerta roto aquel papel y sintió su casa medio solitaria y su desfachatez. Le dio las espaldas y se fue al café. Y la señora lo fue desnudando, le besó los ojos y aspiró en el campo bajo los trigales. El olor a macho, el sol de mayo le daba en el pecho, solo fue el testigo junto con el trigo de ese amor sin lecho. De ese amor sin lecho. La
mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra.